no me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. Quiero festejar con mi pueblo, 60 años de edad y 45 años de carrera. Trayectoria vigente, que es muy importante para un artista melense, estar siempre vigente y que los niños te quieran, que los jóvenes te quieran y que la gente mayor te quiera y vaya a verte. Y bueno, me quedé muy contento y bueno, y vamos a hacerlo, vamos a ir para adelante. Y no sé si me va a invitar o no me va a invitar, porque yo sé que la gente va a ver a Robo Rey para acompañarlo porque lo quieren muchísimo, porque todas las sorpresas, los cantantes, lo que haya en el escenario, es toda sorpresa para el público que está presente, ¿verdad? Con muchos músicos amigos que vienen a tocar gratis conmigo, porque ahí sumaría mucho más el costo. Entonces tenemos a Gado, tenemos Teatro España, tenemos Amplificación, Luce, todo. Es un costo y traer los amigos de Montevideo, porque vienen cuatro músicos de Montevideo a tocar conmigo. Calla, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez que se cruza un recuerdo. Yo sé muy bien que se burló, no fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa creer así en su encanto y en su amor. Yo creo que va a ser un espectáculo muy interesante y la gente aquella que quiere Robo Rey creo que va a ser importante porque es lindo a veces de repente la gente te canta feliz cumpleaños. Siempre me ha encantado sin que yo lo esperara, entonces te emociona. Ahí va a haber muchas emociones por la fecha, por la edad que voy a cumplir y por los amigos que me han ido de todo el país, ¿no? Robert, ¿costo de la entrada y dónde pueden adquirirla? La entrada sale 150 pesos, van a estar en el Teatro España y en La Voz de Melo. Yo de cualquier manera voy a andar con las entradas también porque lo que pasa es que ando muy, tengo poco tiempo, que hay que ensayar, hay que ver qué se va a hacer los afiches como estamos haciendo hoy. Y bueno, y le agradezco a ustedes porque ustedes siempre están en, se interesan por Robo Rey, porque yo creo que me he ganado un espacio grande en Melo, con los amigos, con la prensa, todo, porque siempre hemos estado, cuando nos necesitan, estamos, colaboramos y usted también, todo va y viene. Entonces yo pienso que eso es lo más maravilloso que puede tener un ser humano, de que la gente lo quiera como lo quiera uno, ¿verdad?